con Los Ángeles, nuestra primer tocada, porque, o sea, recuerdos imborrables de esta tocada, porque recuerdo que no lo podíamos creer que la gente de aquí del Chopo y del medio rocanrolero mexicano fue especialmente a vernos tronar, porque pensaban que la banda de la arena, la arena de Toluca, hasta el Copete. Recuerdo que nos queríamos regresar. Llegó un momento en que dijo Roberto, ¿saben qué? Vienen de México organizadores, músicos, managers, reporteros, ¿y a qué creen que vienen? Todos, ¿a qué? A vernos tronar. ¿Por qué? No, pues la banda de México es tan prendida que sí nos aceptó ese día. Y ¿cómo nos fue, José? No, de maravilla, la gente se volvió loca, nos pidió otra canción. Encantadísimo con esa tocada porque estaba de Estelar, Ángeles del Infierno, Rata Blanca de Argentina y de México nada más interpuesto. No, o sea, nosotros pensábamos que la banda nos iba a bajar, que iban a querer ya escuchar a Rata Blanca, a Los Ángeles del Infierno. Pero en cuanto salimos gritaron, ¡México! 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 Parecíamos que era la selección mexicana, pero no era. Pero no, pues éramos... Pues ya muéstranos donde está el piolín, ¿no? Porque... Es que a mí no me toman, Watson. Ya me está aburriendo. Mira, aquí tenemos una foto de de cuando ya la última alineación interpuesto. Este fue en el Salón Riviera, ¿sí? En el Salón Riviera hace menos de un año fue esta. Ahí regresó José Manuel Ramírez. Pero como no había camerinos, pues ya... Ya se cansó otra vez y se volvió a ir. Bueno, pues aquí mira esta, es que estamos grabando en Guerra de Amor, el disco de Maquillados. ¿Se saca una foto donde estamos maquillados? Pues yo no me por ahí tengo unas grandes, ¿no? Por ahí tengo unas fotografías grandes. Aquí estamos en el estudio. Esta está primero. Este es el estudio. Ahí está Chito Corchado. Con el ingeniero de grabación. Con el ingeniero de grabación, donde grabamos el disco en Guerra de Amor, el Maquillados. Y ahorita les voy a mostrar estas fotos. Aquí está una de ellas, una presentación ya maquillados, en Guerra de Amor. Ahí no doy el charolazo. No. Ahí está. Ese es el Watson maquillado. Pero la que sigue. Este es Gonzalo. Este era cuando yo tocaba la batería. Sí, ahí estaba de vocalista. Aquí estaba de vocalista Miguel Ángel Martel. Déjame poner este. Aquí, a ver. Pedro, ¿se pueden mencionar quiénes están ahí, por favor? Claro, en ese entonces recuerdo que era la época de 1995, por ahí promocionando la grabación de En Guerra de Amor. Pues en SAG se contaba con la presencia de Gabriel Urbán. Estaba en esos momentos Gonzalo Olvera en la batería, Miguel Rojas aún se encontraba en la alineación interpuesta, y pues Miguel Ángel Martel en la voz. Esa es una de las del recuerdo, voy a poner otra, este es Gregorio Barrera. Ahí está levanta un poquito. Gregorio Barrera, no sé si estaba con unos alcoholes encima o estaba muy prendido. Y traía el pelo demasiado corto. Así voy a poner esto. Aquí está Gonzalo Olvera para todas las chavitas que ahora que no sabían que Gonzalo era baterista. Es en plena tocada. Gonzalo Olvera. Más que ya se me escurre el maquillaje. Otra vez el Watson, este está muy repetido, lo quitamos. De la misma tocada, maquillaje. Oye, Watson, ¿dónde fue esa tocada? Esta tocada. El Miau, ¿no? ¿Te acuerdas dónde fue? En el Salón Miau, que la gente... Aquí, en Poptitlán. Aquí, en nuestra tierra. Esta es una del teatro. Esta foto, estábamos en el teatro del Seguro Social de Garia. De Garia. Con Isabel La Corona. Sí, internamos con la Cruz de Tijuana. Ah, sí, fue en el teatro de Garia. Bueno. Y con los grupos Gabriel Urbán, que ahorita en ese momento está en el SAD, en Alcohólicos Anónimos, pero muy pronto va a regresar con el grupo interpuesto. Es el terror de las chavitas también. Para la gente que nos pregunta por Gabriel Urbán, ya muy pronto va a estar con nosotros, sino que se recupere. Aquí otra de menos de un mes. Bueno, así que ¿qué tienen que ver con Duele Tu Amor? Vamos a... Simplemente estamos recordando, viejos. Estamos recordando para que la banda, ojalá no se aburra y no le quite. Por aquí está otra de Gabriel Urbán, le van a sus inicios. Pero no está maquillada aquí está muy enchamarrado porque creo que tenía mucho frío. ¿No hay fotografías de Duele Tu Amor? Mira, por aquí tenemos el calendario actual del año 2000. A ver, ¿cómo están? Es el calendario del año 2000. Estamos todos muy enchamarrados porque hacía bastante frío. Nos la sacamos en Puebla, en un festival.
fue un festival donde íbamos 30 y tantos grupos. Toda la gente del Choco, el Tianguis Cultural del Choco, está. Por cierto, un saludo para ellos. Bastante gente de aquí de México. Pero esta foto es un gran valor. Ah, ese es mi primo. Tiene un gran valor porque todavía me la regaló Pamela. Mira. Está autografiada por atrás. Autografiada para el doctor Watson, exclusiva por Jim Morris. Nuestros inicios. Aquí está otra con Alejandro Lora. Hasta la puse en un cuadro de la emoción. Soñaba Watson con él. Ahí Alejandro Lora con los interpuestos. Pues vamos a finalizar ya, ¿no? O sea, y aquí están las fotos de ahora ya. Aquí tenemos a... Yo como vocalista. Gonzalo Olvera en acción. Ahí estoy cargando al Huesitos. Pero si me aguantas. Que es el Piolín. Y aquí estoy. Sin el piolín en hombros. Esta canción, esta fotografía me la regalaron, disco Gonzalo, espero y sigan adelante porque son el mejor grupo del rock. Interpuesto. Les deseamos lo mejor hoy y siempre, échenle ganas y estás guapísimo. De Azucena Minerva, 100% de tus admiradores. Una para las chavas. Aquí está la dedicatoria. El piolín. ¿Vas a hacer la dedicatoria? A ver. No, yo tengo, ya lo leíste. Ahí está. Por el... El piolín. Te voy a pasar unas fotos para... ¿Cómo dice la canción? ¿El carita del salón? Para que Pedro... El más carita. El más carita. A ver si puedes hablar algo de esta fotografía, ¿no? Tú, Piolín, que tú ya estabas. Esa es la última. ¿Dónde fue? Una de las últimas tocadas en el centro cívico de Flandre. No fue en el centro convencional. Centro de convenciones. En Tlalnepantla. Fue una de las últimas tocadas del burrito, ¿no? Sí, pero no me lo enseñes a mí, enséñaselo a la gente, ¿no? Ese día veníamos de dónde? Veníamos de Iztapalapa. Iztapalapa, precisamente. Iztapalapa, aquí está una donde está bien prendido. Teníamos Iztapalapa, teníamos tres tocadas, que pretendíamos ir a Puebla. Te voy a dejar estas fotos de Miguel Ángel Martel. Más que si te las encargo mucho. Estas son de sus últimas tocadas. ¿Qué le pones? Ahora pasamos. De una de sus últimas tocadas. Ahora pasamos.